Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua Hamashiach, ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melitatam. Toda Gabá Yahshua Moshiheinu, omen, beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio Roeh, de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar el canal de YouTube Shalom 132 y la página gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con confianza. En esta quejilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver entonces la Haftará que quedó pendiente. Bendito es el nombre de Yahweh. De Debarim. Debarim. Debarim significa las palabras, palabras. Viene de daber. Daber quiere decir hablar en hebreo. Y aquí, en el caso de la amada casa de Judá, esta es la tercer Haftará que se lee por luto por la destrucción del templo. Esto a veces es importante, es muy importante anotarlo, porque ciertamente la destrucción del templo fue algo trágico. Entonces esta es la tercer Haftará por la destrucción del templo en Yerushalayim. Ahora, se lee el capítulo 1 del profeta Isaías. Esta es la Haftará, que quiere decir la conclusión. Y el profeta Isaías predice al pueblo que por sus pecados vendrán consecuencias, consecuencias graves por los pecados. Teniendo conciencia nosotros, entonces nosotros nos guardaremos en Kedushá. De hecho, este próximo viernes, en Erev Shabbat, vamos a seguir aprendiendo sobre el Natsal, el rescate, el arrebatamiento para todo creyente en Yahshua Hamashiach y guardador de la Torah. Y vamos a ver que hay cosas bien bonitas, bien decodificadas ahí. Entonces el profeta Isaías está prediciendo al pueblo que por sus pecados vendrán consecuencias. Y eso fue la destrucción del templo. El profeta Isaías dice que la tierra quedará desolada, que será encendida en fuego la ciudad, que serán arrasados por extraños. Entonces, como está el mundo, nosotros nos debemos de guardar en santidad. Entonces, repito, el profeta Isaías dijo, la tierra quedará desolada. Va a ser encendida en fuego la ciudad de Yerushalayim. Y van a ser arrasados por extraños. Y así fue. Solamente se salvaron los que tenían la señal de Yahweh en su frente. Ahora, ¿qué no será con todo lo que estamos viendo? La tribulación que va en pleno, los dolores de parto de Mashiach, así está, Shalom HaMashiach, se están aumentando, cada día hay más violencia, más muerte, más corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos de guardar la santidad extrema. Ahora, el pueblo de Israel en ese tiempo era religioso y siempre se ha considerado una persona religiosa como hipócrita, porque el pueblo ofrecía sacrificios, guardaban supuestamente los días de reposo, guardaban los Shabbatot, guardaban las fiestas, pero no guardaban la santidad. Y eso es lo que siempre en esta congregación Gozo y Paz hemos querido, en el caso mío como Roy, también los ancianos, perdón que me mencione primero, pero a nivel de autoridad, así lo hacemos. No se trata de guardar el Shabbat en cuanto no comprar, no vender, no hablar las propias palabras, no encender fuego, sino guardar la santidad, porque si no de nada sirve. Entonces, repito, el pueblo era religioso y la religiosidad Yahshua Hamashiach siempre la compara con hipocresía. Ahora, su comportamiento del pueblo de Israel en aquel tiempo, aunque era el de guardar el Shabbat, supuestamente el de guardar las fiestas, en sí era pecador, era malo el pueblo. Y entonces el Eterno declara, quítense el pecado y luego vengan y hablaremos. Eso es lo que vemos en Isaías capítulo 1 y en un momento vamos a ir para allá. Entonces lo que está diciendo el Ruach HaKodesh de Yahshua Hamashiach a través del profeta Isaías es, quítense el pecado y luego vengan y hablaremos. Es decir, no solamente vengan, sino vamos a hablar y vamos a poner las cosas en claro. Y entonces vamos a abrir nuestra Tanakh en el capítulo 1 del profeta Isaías. Recuerden, es la Haftará de Debarim. La parashá ya se dio, de hecho ya está filmada en el canal de YouTube Shalom 132 y está en audio en la página gozoypaz.mx. Y la parashá va del capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 22. Entonces en Isaías capítulo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra. Recuerda que son dos testigos. Por eso van a ser destruidos, ya lo he ministrado. Porque habla Yahweh: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces el Eterno engrandeció al pueblo de Israel y le pagó muy, muy mal. El verso 3 yo lo he subrayado con amarillo porque es muy importante. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. A ver, todos el 3 fuerte, amén. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Kadosh de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Entonces el Eterno le está diciendo: ¿cómo es posible que seas depravado y quieras ser castigado? Nadie quiere pasar en pleno la tribulación y la ira. Entonces arrepentíos, arrepentimiento total. Desde la planta del pie, dice el 6, hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Se está refiriendo al pecado. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, aquí lo ves, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, por extraños, y asolado como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Entonces el Eterno siempre tiene un remanente. Bendito es Yahshua Hamashiach. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh, escuchad la Torah de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Eterno estaba enojado. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, mis patios? Es decir, el pueblo es religioso, la gente religiosa es hipócrita. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, o sea, Rosjodes, y el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Que no nos diga eso el Eterno en el próximo Rosjodes, que es Yom Teruah, que no nos diga eso el Eterno en Yom Kippur y en Sukkot, no, que el Eterno esté contento, alegre. Que de aquí suba como grato aroma todo lo que vamos a hacer para Él. Los gritos de júbilo, el toque del shofar, nuestra danza, la jalel, todo. Bendito es Yahweh. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Tremendo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Fíjense, la restitución es importantísima. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y hay gentes que van a la quejilá a nivel mundial por religiosidad, pero ya no hay ese fuego, ese amor por Yahweh. Y esa persona es hipócrita y esa persona ya es cortada del pueblo. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y es lo que está pasando en todo el mundo. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, es decir, hacían ya todo tipo de truanerías. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Adón, Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Ese verso 28, subrayenlo. Si tú estás ya en Yahshua, no te sueltes de sus benditos zip, de sus benditas manos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentáis a los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Juicio tremendo y vino, porque el pueblo no hizo teshuvá. Ahora, vamos a Hebreos, amados Sajín, en Hebreos en el capítulo 9, bendito es el Abacados, en Hebreos 9, perdón, Hechos, vamos al libro de los Hechos, mil disculpas. Vamos al libro de los Hechos. El Eterno dio la promesa, dio muchas promesas, y el Eterno quiere que anunciemos su palabra. Hechos 9, en el verso 1. Y esto lo vamos a ministrar con más calma en el libro de los Hechos. Saulo, respirando aún, es Hechos 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Adón Yahshua Hamashiach, vino al sumo Cohen y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Yerushalayim. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Adón? Él le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Adón, ¿qué quieres que yo haga? Y el Adón le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando una persona, por así decirlo, persigue a hermanos verdaderos, auténticos, lo toma Yahshua como propio y entonces la persona se mete en mil problemas. Si la persona empieza a perseguir, a acosar, a difamar, etcétera, etcétera, a un Kadosh, sea Roeh o no sea Roeh, aquí no interesa eso, sino que sea hijo del Eterno, el Eterno lo toma como propio y el Eterno toma venganza. Mía es la venganza, dice el Adón. Sabemos nosotros la historia, y eso lo voy a ministrar con más detalle cuando veamos el libro de los Hechos, pero sabemos que en el caso de Saulo tuvo una conversión, y una conversión verdadera, y después él, que era religioso, se volvió un Kadosh. Es decir, la idea es quitarnos todo tipo de religiosidad. No es la vestimenta, tenemos que vestir recatados, pero no es la vestimenta lo que nos hace Kadosh. Seamos Kadoshim, Kedoshim en el espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, y lógico se refleja en el cuerpo. Vamos al libro de Números, amados Sahim, en el capítulo 36, verso 13. Vamos para allá. Números 36, bendito es Yahweh. Números 36, Entonces, en sí la Haftará es Isaías capítulo 1, nosotros somos mesiánicos y también leemos del Brit Hadashá. Números 36, en el verso 13, dice la palabra del Eterno: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Yahweh por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Yardén, frente a Jericó. Y Debarim, entonces, es un repaso, es una reseña. Antes de morir Moshe, 37 días tan solo antes de su muerte, empezó a escribir. Entonces dice de Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Yardén, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserod y Disahab. Y vamos a ver entonces el por qué está todo esto, aunque resumido, aunque en la parashá está explicado. Entonces, este libro de Deuteronomio, de Devarim, estamos viendo la Haftará, este libro es una repetición, por así decirlo, y es una explicación por medio de Moshe. Pero recordemos que ya le está hablando a la siguiente generación. Recordemos que la mayoría de la gente ya habría muerto en el desierto, y aún así la gente no entendía y seguía de rebelde. Ahora, vamos a ver Éxodo en el capítulo 4, vamos para allá, Éxodo 4, y así cada siervo del Eterno, Moshe fue único, pero vamos, cada siervo del Eterno en toda la historia, va atalayando al pueblo y va diciendo al pueblo: arrepiéntete, 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 guarda los mandamientos. Y vamos a Éxodo 4, amada Kehilá, verso 10. Dice lo siguiente: entonces dijo Moshe a Yahweh: ay, Adón, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Recordemos que al Eterno no le interesa qué pretextos podamos poner, si somos lentos, si no somos muy sabios o no somos sabios, etc. Recuerden una explicación que di, que es muy probable que Moshe no fuera tanto tartamudo, sino que tal vez no dominaba al 100% el hebreo. Esa es una opinión muy especial, nada más, déjenlo ahí. Entonces, aquí el Eterno le está mandando que hable. Ahora te manda a ti y a mí que hablemos a la gente para que haga teshuvah, para que haga arrepentimiento, y no le vengan las consecuencias que están en Isaías capítulo 1, como le vino al pueblo en aquel entonces. Vamos otra vez a recordar Deuteronomio, vamos para allá. Y entonces, aunque era, según Moshe, tardo para hablar, de todas maneras habló y fue un gran varón para cabo del Eterno. Y entonces dice Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a todo este lado del Yardén, en el desierto. Y en el verso 13, es decir, en el Deuteronomio, en Números 36, verso 13, cuando termina, dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Yahweh por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Yardén, frente a Jericó. Ahora, vamos a ir por favor a Números 36, vamos a observar esto. Números 36, por favor, vamos para allá. Y nosotros vamos a entender que el libro de Números, no quiero recordar todo porque nos llevaría mucho tiempo, el libro de los Números tiene cantidad de mandamientos nuevos. Están las jornadas, no sé si se recuerdan, las jornadas que tuvieron los hijos de Israel. Y en el capítulo 36, digamos, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manashe, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moshe y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Yahweh mandó a Miadón que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Yahweh a Miadón que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. No sé si recuerdan eso. ¿Sí lo recuerdan? Bueno. Ahora, entonces, el libro de Deuteronomio es, digamos, como la continuación, pero en repetición de lo que ya está escrito. Son las palabras que habló Moshe. Es una amonestación por los pecados. Aquí Moshe, en Deuteronomio 1:1, les está diciendo: ustedes pecaron y yo los voy a amonestar, y les recuerda cada pecado. 1, por haber pecado en el desierto. 2, por haber pecado, y entonces se desencadenó, lógico, la cólera divina, la ira divina en el valle de Moab. También frente al mar de las cañas, pueden anotarlo, aquí está en el Deuteronomio 1:1. La murmuración en Parán, la murmuración en Tofel, sobre el maná, en Hatzerot, las críticas sobre el alimento, sobre el becerro de oro. Todo eso ya está filmado y grabado, solamente es un recordatorio. Entonces, ¿por qué la Haftará es Isaías capítulo 1? Las consecuencias por haber pecado. En el caso del pueblo de Israel de aquel tiempo, lo que pudieron haber hecho en 11 días, lo hicieron en 40 años. Podían haber llegado a la tierra prometida en tan solo 11 días, y el Eterno dijo: no, no, no están preparados, 40 días a vagar por el desierto. Entonces, nosotros estamos estudiando Torah, hemos estudiado Torah, y sabemos que cuando yo ministré sobre el nombre Yod-Hei Vav-Hei, decía yo que es una contracción de haber, tener en pasado y en futuro. Es Hayá, que es ser o estar, no sé si recuerdan eso, y significa el que fue, el que es y el que será. Y entonces los mismos juicios que hubo en el tiempo del faraón, cuando los hijos de Israel iban a salir, o los mismos juicios que el pueblo de Israel recibió por la rebeldía, las mortandades, por el pecado de Balpeor, los mismos juicios van a caer ya prontamente en la tribulación en pleno y en la ira. ¿Tú y yo seremos salvos de ello? Esperemos que sí. Hay una sola forma, y lo explico en el libro de la Quejilá. En el libro de la Quejilá hay unos temas, independiente del tema de Yom Teruah, que ahí explico sobre el Natsal. También hay otro tema que le titulé ¿Quiénes escaparán de la ira? También hay otro tema que le titulé Las dos tablas de la Torah, y desde luego el tema del gran rescate. Y ahí explico que el que guarde la Torah de Yahweh, Yahweh lo guardará. Y con citas, cantidad de citas de la Tanakh, no son inventos míos. Entonces, esos temas búsquenlos en el libro de la Quejilá, en los apuntes, en la página gozoypaz.mx. Las dos tablas de la Torá, ¿quiénes escaparán de la ira?, el gran rescate y la gran fiesta de Yom Teruah. En esos 4 temas explico sobre el Natsal, y explico que al mismo tiempo sucederá la boda, y los dolores del parto de Mashiach irán en aumento. Eso está escrito desde hace 10 años. Ahora, nosotros debemos hablar siempre con la verdad. La palabra dabar es eso, palabra en hebreo, y la palabra se hizo carne, no el verbo. La palabra de Yahweh se hizo carne, y él es Yahshua Hamashiach, Kianihu, él es Elohim. Entonces, por medio de su palabra, creó al hombre. Abraham, por ejemplo, creyó en la palabra de Yahweh. Nosotros debemos creer en su palabra, que van a venir juicios terribles, ya están empezando, o un terremoto fuerte en Italia el día de hoy, en la madrugada, y el día de ayer también, y hay varios muertos en Italia. Entonces, se va a seguir aumentando los juicios van a seguir aumentando, como dolores de parto, dice Apocalipsis, y dice el Matillahu. Entonces, nosotros debemos de entender que si vienen juicios es porque se van a cumplir, y si dice el Eterno que va a guardar un remanente es porque Él lo va a guardar, Él va a cumplir su palabra. Ahora, vamos a Éxodo 20, amados Sahim, Éxodo 20, en el capítulo 1, vamos para allá, Éxodo 20, y en el capítulo 1 y encontramos los 10 mandamientos. Y si nosotros vemos en Éxodo 20:1, lo primero que encontramos dice: y habló Elohim todas estas palabras, diciendo, es decir, habló Elohim todas estas palabras. Su palabra es lo que cuenta, no nuestra palabra. Deuteronomio 28, vamos para allá. Todo esto ya lo tienes tú ya prácticamente en la mente, grabado, solamente Ruach HaKodesh nos hace recordar. En Deuteronomio 28, él está hablando porque dice, Deuteronomio 28, en el capítulo 1, en el verso 1, perdón, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, o sea, está diciendo palabras, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, las palabras que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vienen las bendiciones y vienen las maldiciones. Mucha gente dice: encontré esto en la palabra, encontré esto en la palabra del Eterno o de Dios, dicen los que no conocen todavía su nombre. Se refieren a la Tanakh, a la Biblia, pero realmente no le dan el significado profundo que tiene decir es la palabra de Elohim. No es la palabra de un humano, es la palabra de Elohim. Y entonces se cumplen las bendiciones o las maldiciones si no se guarda Torah. Vamos tantito adelantito ahí a Deuteronomio 33, en el verso 27. Bendito es el abacados. Y a propósito de Natsal, entonces leemos Deuteronomio 33, verso 27. El eterno Elohim es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Entonces, donde quiera que estemos hay protección. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. A ver, todos el 27 fuerte. Amén. El pueblo de Israel en aquel tiempo entonces no obedeció la palabra. La ciudad de Yerushalayim fue arrasada, las mujeres violadas, los niños matados a espada, otros llevados a cautiverio, la ciudad incendiada, el templo destruido. Fue una catástrofe. Ahora, solo por medio de Yahshua, que es la palabra, tenemos vida eterna. Es decir, así como nos hizo nuestro cuerpo, como en el caso de Adán, que sopló, etcétera, o antes más bien hizo al hombre del barro y sopló para que tuviera vida, por medio de su palabra nosotros somos salvos, por medio de su palabra, porque su palabra es Yahshua mismo. Y aquel que no acepta que Yahshua es Elohim, es el Mashiach, está perdido, no tiene esperanza de nada, no tiene ninguna oportunidad. 37 días antes de su fallecimiento, decía yo, Moshe comienza la repetición de la Torah. Entonces yo les invito a ver la parashá de Debarim en el canal de YouTube Shalom 132. Vamos con unas citas del Brit Hadashá. Vamos a Juan, a Yohanan 15, en Yohanan 15. Bendito es el nombre de Yahshua Hamashiach. Yohanan 15. Voy a leer del verso 1 en adelante. Y aquí está diciendo: yo les he hablado, o sea, la palabra, es la palabra, es la palabra. Por tu palabra es hecho. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach echamos fuera demonios. Aleluya. Oramos y por la inmensa rajem del Eterno los enfermos son sanados. Aleluya. Entonces Juan, Yohanan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Abba es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, estas son las tribulaciones que tú y yo pasamos. Pasamos tribulación, a eso se refiere que nos poda para que demos más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces todo es por su palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién lleva mucho fruto entonces? El que permanece en Yahshua. El que permanece en Yahshua. Y tú tal vez digas, no soy anciano, no soy un roe, no soy un apóstol, no soy esto, pero llevas la palabra, regalas discos, das una tarjeta, la gente nace para Yahshua. La gente nace para Yahshua. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, la cosa es permanecer en santidad. No unos días venir a la Kehilá, unos meses y unos años y después apostatar. No, eso no. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera, el 6, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis, ¿qué? Palabras, permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. A ver todos el 7 fuerte, con gozo, amén. Ese es el secreto, si queremos ponerle así, pero no es ningún secreto. Esa es la causa de que alguien hable y las almas nazcan, de que tú ores, impongas las manos y los enfermos sanen, de que tú des la orden y salgan fuera los demonios. Si permanecemos en Él, en sus palabras, Él es la palabra de Yahweh, Yahshua Hamashiach. En esto es exaltado mi Abba, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Abba me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. La cosa es permanecer, 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 permanecer. Si guardareis mis mandamientos, o sea, la palabra, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Abba y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, o sea, palabras, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, una persona que tiene la palabra de Yahweh en su corazón, es como decimos, tiene a Yahshua en su corazón y ese exalta, aunque le digan que no vamos a, no se le necesita decir que exalte, no se le necesita decir que sonría, sonríe porque tiene la palabra con la cual fue construido todo el mundo y los planetas y demás. Es algo más allá de lo que nos podemos imaginar. Vamos a Hebreos, amados Sahim. Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y en el verso 7. Vamos para allá, bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Solamente por su palabra, escuchemos las palabras. Siempre cuando íbamos a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, cursos para tomar más experiencia y demás, siempre decíamos, recuerdo las palabras de mi maestro. Él me decía esto. ¿Cuánto más Yahshua, que es el maestro de maestros, el rey de reyes? Aleluya. Hebreos 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo se va a oír su voz? Escuchamos sus palabras. A ver todos el verso 7. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a entrar a reinar? ¿Cómo van a ser las bodas? Ya lo estoy explicando en los temas que estamos viendo sobre el Natsal, sobre el arrebatamiento. Según la Torah, según la Tanakh, no inventos de hombres. ¿Cómo van a ser las bodas o cómo vamos a estar en las bodas y después reinar con Yahshua en el milenio si ni siquiera obedecimos sus palabras, sus mandamientos? Son tan sencillos de seguir, son tan sencillos de seguir. En Hebreos 4:11 dice, adelantito, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, ¿cuál? El milenio, el Shabbatón, el Shabbat grande, el milenio, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra, o sea, de Elohim, es como si dijéramos, porque Yahshua, ¿sí?, es vivo y eficaz, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, aleluya, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que queremos, Él sabe nuestras luchas, Él sabe nuestras luchas. Perdón, no se vayan a asustar los religiosos. Voy a poner un ejemplo claro para los varones, porque sí se puede uno guardar sus ojos, Para los que van creciendo en santidad, tú tienes luchas, tú tienes luchas. Quisieras voltear a ver a una mujer, pero no, sabes que está mal, no lo haces. Esa lucha no es pecado. Estás siendo tentado, no probado, estás siendo tentado por el diablo. Y tú sabes si caes por tu propia concupiscencia. Pero si tú vas en la calle, tienes una lucha, dices, no, no volteo. Y entonces triunfas. Y te aseguro que viene más unción del Ruach HaKodesh sobre tu vida. Aleluya. Ese dinero es mal habido, etcétera, pero como que te cosquillan las manos y dices, no, 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 yo no quiero eso. Cuando ya está uno más alto, para acabó del Eterno, ni piensa uno esas cosas, vamos, nada. O habemos gente que nunca hemos pensado eso, tomar algo que no es nuestro, pero vamos, hablo a nivel general porque sé que hay hermanos que vienen de muchas cosas, del mundo y la concupiscencia, venimos todos, pero hay almas que vienen del mundo, mundo, inclusive del inframundo, con cosas muy ocultas. Y entonces, para ti, si sabes que ese negocio es malo, dices, puedes tener una tentación y decir, no, no, eso está mal, eso está mal. Si tú logras vencer esa tentación, entonces eres más que vencedor en Yahshua Hamashiach. Tendrás más bendición, tendrás más unción, no te faltará nada. Si estás enfermo, te sana el Abba Kadosh. La cosa es controlar todo, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23, guardaos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. La tentación no es pecado. El pecado es caer en esa tentación, dice Yahshua Hamashiach. Por lo tanto, orad para no caer en tentación. Conclusión de la Haftará de Debarim. Hubo pecado de Israel. Eran religiosos. ¿Acaso somos religiosos acá y allá? Preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿somos hipócritas? ¿Venimos y solamente nos ponemos el talid cuando venimos acá? Estamos mal, estaríamos mal. Yo me pongo mi talid en privado, ya se los había comentado, y empiezo a orar y a clamar y a leer salmos con mi talid. No me lo pongo acá, no soy un actor, sería, el actor es hipócrita, hace lo que no siente, por eso se les paga para que hagan películas y novelas del diablo. Pero en el caso nuestro debemos de ser auténticos. Me pongo el talid aquí, me pongo el talid allá, me puedo poner el talid en el consultorio, no hay ningún problema, estar orando, clamando, gimiendo. Hagámoslo así, seamos auténticos. Y voy totalmente sobre la conclusión. El Eterno no quiere que seamos religiosos. El Eterno estaba harto de los Shabbatot, de los Shabbatot, de los grandes Shabbat, de las lunas nuevas, Rosjodes, y de que todo el mundo ofreciera, pero eran tracaleros, hacían truanerías, etcétera. Había engaños, soborno, etcétera, 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 etcétera. No se le ayudaba a la viuda, al huérfano, al menesteroso, no se había restituido al agraviado. Eso es ser un hipócrita. Hasta aquí entonces la Haftará de Barim.